Iniciamos la parte política con el respaldo y patrocinio de Trituradora La Roca, producto de alta calidad y tecnología de punta a su servicio. Somos una empresa dedicada a la extracción, producción y comercialización de agregados pétreos, alquiler de maquinaria, préstamos, servicios y excavaciones. La Roca está en el anillo vial oriental a solo 200 metros después del puente García Herreros. Este es el portafolio de Trituradora La Roca, producto de alta calidad y tecnología de punta a su servicio. Hay algunos dirigentes políticos que insisten ante el gobernador del norte de Santander para que se haga pronto una reestructuración del gabinete departamental. Que no se espere esa reestructuración hasta el mes de octubre, cuando empiezan a regir las inhabilidades para quienes tienen aspiraciones políticas de orden departamental o bien a la gobernación, las alcaldías, las asambleas y consejos para las elecciones del 2011. Esos dirigentes políticos le están diciendo al gobernador que hay que jugar desde ya con quienes son los amigos del gobierno y con quienes van a estar para el próximo proceso electoral, teniendo en cuenta que ya hay algunas personas identificadas que no van a estar con el gobierno, sino con otro sector totalmente diferente al que orienta el doctor William Villamizar. Por eso, ellos coinciden en estas decisiones. Primero, Minas y Energía la tiene Rafael David Reyes como cuota política del doctor Juan Manuel Corzo. Hoy por hoy el gobernador mantiene unas buenas relaciones con Juan Manuel Corzo. Incluso el martes de la semana pasada estuvo almorzando con él en Bogotá. Ya hay un buen entendimiento. No se sabe qué decisión tome el gobernador. El gobernador frente al tema de la Secretaría de Minas. En la Secretaría de Aguas está Rafael Segundo Ramírez, cuota del ex representante a la Cámara, Carlos Augusto Celis. A partir del 20 de julio no tiene respaldo político en la gobernación del departamento. En control interno está el doctor Ignacio Duarte, cuota política del doctor Eduardo Benítez Maldonado. Tampoco tiene respaldo después del 20 de julio, porque tanto Celis como Eduardo Benítez se quemaron en las elecciones del pasado 14 de marzo. Planeación departamental está Jorge Pinzón, cuota política de Manuel Guillermo Mora. Dicen algunas personas que Mora no va a estar con el gobernador en el próximo proceso electoral, y de ahí que incluyan esta cuota o este cargo dentro de las posibles modificaciones que pretenden, no el gobernador, sino los amigos del señor gobernador. Quinto hecho político, Secretaría de Desarrollo Económico, donde está Roque Julio Gómez, cuota política del senador Barriga. Hoy por hoy, aunque ya se han sentado a la mesa con el gobernador, las relaciones no son las mejores entre Barriga y el propio gobernador del departamento. De ahí que algunos digan desde ya, que es oportuno un cambio en el gabinete ministerial, pero la última palabra, desde luego, la tendrá el señor gobernador William Villamizar. Y otra cosa más, para agregarle a este confidencial, porque se está pidiendo también cambios, porque hay gente nueva en el Congreso de la República, amigas del gobernador, que aspiran a tener cuotas políticas dentro de la administración departamental. ¿Quiénes son esas dos personas que llegan al Congreso de la República y que aspiran a tener una mejor representación en el gabinete del doctor William Villamizar? El nuevo representante a la Cámara por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, ha estado con el gobierno, ayudó en la elección de William Villamizar y mantiene una buena relación con él. Si quieren que permanezca dentro de ese paquete político, hay que colaborarle burocráticamente. Segundo, Juan Carlos García, del Partido Conservador, llega al Congreso, estuvo con el gobernador en su elección, ha estado con él y reclama también una mayor participación de tipo burocrático. Por eso, desde ya, se le está diciendo eso al gobernador, y esperamos desde luego que en política el gobernador actúe políticamente, porque nos da la impresión de que esta luna de miel no da para más, con todos
los sectores políticos, es imposible adelantar la próxima campaña. Y para este confidencial los invito al Hotel Atlantis Plaza, un excelente hotel en Cúcuta, con cómodas habitaciones y la mejor atención en el Atlantis Plaza. El Atlantis Plaza está ubicado en la calle Octava, entre Avenida Séptima y Avenida Octava. Tengo en mis manos el decreto que generó el malestar en la opinión pública, mediante el cual la alcaldesa de Cúcuta firmó la introducción de 300 nuevos taxis para la ciudad de Cúcuta. 300 nuevos taxis para Cúcuta. ¿Qué dice el decreto? Dice lo siguiente: facúltase por el término de 30 días al secretario del Despacho de Control de Tránsito y Transportes para realizar el proceso de asignación de nuevas matrículas mediante el sistema de sorteo público, tal como lo determina el artículo 38 del decreto 172 del 2001, para garantizar el libre acceso de todos los interesados en igualdad de condiciones. Óigase bien, el decreto dice que el sistema debe ser por el sorteo público, tal como lo determina la ley. ¿Lo hicieron así? ¿Lo van a hacer así? ¿O cómo pretende hacerlo el gobierno? Lo cierto es que esto ha generado un malestar tenaz, muy grande. A mí personalmente me parece que la alcaldesa de Cúcuta se equivocó. Se equivocó a todas sus anchas con la autorización de estos vehículos para Cúcuta. Y otra cosa que no me gustó: el secretario de Tránsito, el señor Sergio Vargas Colmenares, le dijo el pasado viernes al contralor de Cúcuta que él no iba a firmar el decreto. Pero vaya sorpresa, ese mismo viernes, en las horas de la tarde, el contralor recibió en su despacho el decreto, que ya estaba firmado. Vaya sorpresa, el decreto fue firmado el 4 de junio y lo firmaba precisamente el director de tránsito del municipio de Cúcuta. Lastimosamente, siguen pasando estos hechos en la ciudad de Cúcuta. La ciudad no aguanta, perdóneme, alcaldesa, la ciudad no aguanta un taxi más, doctora María Eugenia.